Aleluya. El Dios eterno bendiga a la hermana. Aleluya. Gracias, sister. Una alabanza, cantó una alabanza preciosa. Y con ánimo. Aleluya. Bendecido Dios. Los mayores también. Algo hacemos. Glorioso Dios. Aleluya. Moisés empezó su ministerio a los 80. A los 80. Y ese le da a mí a 80. And that's my age, 80. Aleluya. Y le doy gracias a Dios de la gloria por ello. And I give thanks to God for that. Empezó a ver mi cabello estaba negrecito, ya está emblanquecido. My hair used to be black. Pero le doy gracias al Señor. I give thanks to God. Y el varón, ahorita le dije, Dios le bendiga, pero perdone que cuando cogí el micrófono no se lo dije nuevamente. El Dios eterno le continuó. Amén, está desde que empezó a servir al Señor. Aleluya. Bien, amados. Lucy me ha metido aquí en un problema, pero vamos adelante. Que el Señor los problemas los resuelve de una vez. I'm in a bit of a fight, but God takes care of all that. Vamos a la primera palabra. The first word. Se encuentra en Lucas 23, versículo 34. Luke 23, verse 34. Y dice así la santa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aleluya. Aunque ya se ha orado alabanza, pero voy a esperar los hermanos que están aquí acompañándome en el lugar santísimo, que le den una oración al Dios de la gloria. Alabado sea tu santo nombre, Padre, una vez más estamos delante de su presencia, Padre, una vez para pedirte, Dios mío, de forma especial, por tu sierva que en esta hora, Señor, va a ser uso de tu palabra, se encargado, Padre, de dedicar a su misma sierva toda la gloria, sino tu Hijo, en aquel momento, Padre, sabe que me da corazón, Dios mío, Señor, cada vida que viene a Padre, para recibir lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Padre, para el cual conocemos que toda la gloria es tuya y solamente tuya, Padre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos alabanza. Muchos dirán, no, pero si las palabras eran el viernes. Many may say, ¿sabe algo? Que durante el año, aquellos que llevan el mensaje, alguna mencionan. Bendecido Dios, aleluya. Ahora, amados, necesitamos silencio, necesitamos tranquilidad. Now we need silence and calm. No pertenezco aquí, pero estoy aquí al frente. I'm not from here, but I'm here in the front. Bendecido Dios, necesitamos tranquilidad, silencio, Cyrus. Que los niños los mantengan alabanza. Children to be maintained. Todos en su sitio. All in their place. Porque vamos en este momento a hacer un viaje imaginario. Take an imaginary voyage. De esos viajes imaginarios. An imaginary trip. Que cuando yo estoy leyendo la palabra los hago. That when I'm reading the word, y me encuentro en el sitio por donde Cristo caminaba, alabanza. And I find myself in the places where Jesus walked. Allá por Capernaum, por todos esos sitios. Through all those places. Mientras voy leyendo la palabra. As I read the word. Y en este momento. And in this moment. Vamos a hacer ese viaje al Gólgota. To Golgotha. Oh, gloria. Allí se posan en una esquina. There in a corner. En un sitio, alabanza. In a place. A contemplar. To contemplate. Tres hombres crucificados. Three crucified men. Allí mientras contemplamos. There while vemos we see, la multitud, we see the multitude, aquellos malvados alabanza, those evil people, gozándose, rejoicing, gritando, screaming, aleluya, y mofándose and laughing, del hombre de la cruz del centro, at the man of the middle cross, el hombre de la cruz del centro, alabanza, que en tres horas, aleluya, allí habían abusado de él primeramente con los azotes, con la corona de espina que le pusieron en la frente. Aleluya. Y cuando llegaron al Gólgota,
when he got to Louisville. Sería como las 9 de la mañana. It was about 9 in the morning. Y allí pusieron la cruz. And there they put the cross. Y ahora van, se acostaron a nuestro Señor Jesucristo. And later our Lord is here. Y allí acostado él. And there he was laid. Lo crucificaron con 3 clavos. They crucified him with 3 nails. Pero si eran 2 pies. But it was 2 feet. Y 3 clavos. 3 nails. Uno en cada mano. One in each hand. Y con uno. And with one. El más grande. Aleluya. El más grueso, alabanza. The thickest. Cruzaron sus pies, aleluya. They crossed his feet. Y allí clavaron sus hermosos pies. And they nailed y encaminó, aleluya, por todo Jerusalén, todo Capernaum. Those feet cruzando el mar de Galilea, alabanza. Cruzando de un lado a otro. Crossing from one haciendo to another, el bien, sanando enfermos, aleluya. Good, alabanza, dando comida al hambriento, aleluya, sanando leprosos, healing the lepers. ¿Qué le importaba a ellos eso? What did they care about? Le importaba era gozarse con él, aleluya, de las cosas que le hacía mofándose. And the things that they did to him in mind. Vemos al hombre de la cruz del centro. We see the man on the middle cross. Con una corona, alabanza. With a crown. Espina en su preciosa cabeza. Lastimando sus sienes. Aleluya. Y como dije primero, los pies enclavados like y sus brazos. His feet were nailed in y allí, de aquellos labios alabanza preciosos que lo que hacía de tu estudio y llevando la palabra salen estas palabras. He says these words. Padre, perdónalos. Father, forgive porque them. No saben lo que hacen. But they know not what they do. Aquel perdón era por ellos y por nosotros también. Aleluya. Santo Jesús. Porque por nuestros pecados también él fue allí a la cruz del Calvario. For our sins he also went to the cross. Mientras él exclamaba esas palabras, while he exclaimed these words, los soldados romanos, the Roman soldiers, muchos de ellos echaban suertes, many of them cast sobre su túnica, over his tunic. Allí jugando, they're playing. ¿Quién se llevaba la túnica del maestro? For who would take his tunic? Allí estaba el hombre en la cruz del centro. There was the man in the middle cross. En medio, in the midst, de dos of two ladrones, thieves. Ahora amados, alabanza. Aleluya. En Lucas, en el mismo Lucas 23:42. In the same, 42 y 43. Luke 23, 42 and 43. Aleluya. Voy a leer el 41 también. I'm also going to read 41. Hermana, porque tú me pedí exégetas por allí. Pero si son dos versículos nada más, porque tiene que leer tres. Bueno. Aleluya. Leo tres, pues si el Señor me toca que lea tres, leo tres. Si me dice que lea cinco, leo cinco. Anda, Mashayo, Amaya. Aleluya. Dice así la preciosa palabra. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Aleluya. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado Dios. Había dos ladrones. Desde que lo crucificaron, lo blasfemaban. También. Junto, aleluya, con aquella multitud maleante. Along with that bad se reían de él. They laughed at him. Y le decían, they told him, si verdaderamente eres hijo de Dios, if you're really the son of God, sálvate y sálvanos a nosotros también. Aleluya. No sabían que era verdaderamente el hijo de Dios. They didn't know he was truly the son of God. Allí alabanza. Ya botando sangre, you were su rostro desfigurado como dice Isaías, que allí su rostro estaba desfigurado, his face was disfigured. Y como aleluya, y como oveja alabanza fuerte sus trasquiladores,
And enmudeció as the sheep y no abrió su boca. And he did not open his en mouth. Ningún momento él abrió la boca. In no moment did he open en his ningún mouth. Momento hubo un quejido. In no moment did he complain. Y aquel ladrón and that thief, maleante, evil thief, que cuando María y José that when Mary and Joseph iban huyendo alabanza con el niño, running with the child, ellos también le perseguían. They also para robarle lo que ellos llevaban. To steal what they had. Pero allí estaba, allí en la cruz junto al maestro. There along y le dice, master, oye, nosotros también, nosotros merecemos esto. And he said, we deserve this. Hemos hecho. Because of what we've done. Se dio cuenta que ningún mal había hecho. But he realized that Jesus did no wrong. Acuérdate de mí. He said, cuando vengas en tu reino. When you enter in your kingdom. Y él le dice, and he told him, de cierto te digo, verily I say unto you, que hoy mismo, from this day hoy forth, mismo, from this day forth, estará conmigo en el paraíso. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, beloved, sin pérdida de tiempo, without wasting sin any time, interrogarle, without sin interrogating, por qué tú estás aquí, without asking why you're here, qué tú hacías, without saying what did you do. ¿Por qué tú te reíste de mí primero sin hacerle preguntas? No, inmediatamente le contestó. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, en aquel mismo momento, no es mañana ni pasado ni el año que viene, sino en ese mismo momento le prometió alabanza. Le aseguró. He assured him. Aleluya. Fue una seguridad. It was an assurance. Que aquel ladrón, sin bautizarse en agua, without baptism sin recibir a Hijo María, without receiving, sin poder recibir el Espíritu Santo, without receiving the Holy Spirit, si no estaba allí, if he wasn't there, sacrificando, tal vez llorando, maybe por aquel sacrificio, for that sacrifice. Pero el maestro no se fijó en eso. But the master didn't look at that. Sino que se lo dijo, se lo aseguró. But he told him and assured him. Como que dice, no te preocupes. In other words, don't worry. Que hoy mismo, today, vas a estar conmigo en you'll el be with me in paradise. Ahora nos vamos. Now let's go. A Juan, to capítulo John, 19. Chapter 19. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Oiga, que esta mami va a ser de ellos, no sé qué se van a hacer con ellos. Aleluya. Ay, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Aquellos que me conocen de lejos ya saben. Aleluya. Aleluya. Santo. Lucy la conozco yo de hace más de 20 años. Aleluya. Donde quiera que la tengo, Lucy, aquí ha sido el primer día. Vámonos a Juan 19, John 19, 26 y 27. 26 and 27. Praise God. Santo. Aleluya. Y vamos. Praise the Lord. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Allí habían cuatro o cinco clases de personas. There were four or five types of people. Estaban los sacerdotes judíos. There were the Jewish priests. Estaban
los malvados alabanza que lo burlaban. The evil people, los que pasaban el valle, cruzaban el valle, meneaban la cabeza. They crossed the valley shaking their también burlándose y riéndose. Aleluya. Allí estaban sus discípulos de un lado a otro. His disciples were there from one y allí, junto a la cruz del Calvario, and next to the cross of Calvary, estaban aquellas mujeres, for the women, alabanza que le seguían. Who followed him. Y casi pegada a la cruz, and almost right estaba the cross, María, was su there, madre, his y el discípulo amado. And his beloved disciples. Allí, alabanza, there, se cumplía lo que el profeta Simeón le dijo en el templo cuando ella fue a presentar al niño. There was fulfilled what the prophet Simeon had told her when she went to present the child. Y una espada traspasará tu propia alma. And the allí se cumplía la escritura. There that word was porque fulfilled. Allí estaba María. Because there was Mary. Sufriendo. Suffering. Porque su hijo, aleluya, estaba allí enclavado. Was there en aquella cruz. Nailed on the la cross. La cruz más alta. Aleluya. La manera más ruda. Aleluya. Y aquel letrero que le pusieron. And that, para that, burlarse de él. That sign that they put to mock him. The king of the Jews. No sabían ellos que era el verdadero rey. They didn't know he was the true king. Allí cuando baja su mirada, when he looks down, y contempla su madre triste, and he contemplates his mother sad, llorando, he sees her crying. Le dice mujer, he tells her woman. ¿Y por qué le dijo mujer? Why did he say woman? En vez de decirle madre, instead of mother. Le dijo mujer, alabanza, he said woman. Para que el sufrimiento fuera más leve. So that the suffering would be less. Because if he said mother, it would have been worse mujer, for her. Alabanza, en aquel tiempo, woman in that time. Alabanza, y ahora también debe ser, and now pero today. Ahora todo ha cambiado con el hombre. But now things have changed. Era una palabra de respeto. Woman was a word of respect. Era una palabra de obediencia. Of obedience. Era una palabra de alabanza de amor. Word of love. Al decirle mujer. In saying woman. He ahí tu hijo. Here is your son. Ahí ella contempla seguidamente a Juan. There she looks at John. Y luego contempla a Juan. He looks at John. Y le dice. And he tells him. Juan. John. He ahí tu madre. Behold your mother. Juan. John. He ahí tu madre. Behold your mother. ¿Y por qué escogió a Juan? Why did he choose John? Si eran 12 los discípulos. There were 12 disciples. Ya quedaban 11 porque ya Judas alabanza. There were 11 left. Estaba fuera. Judas was already out. Escogió a Juan. Era el más joven. He picked John. He was the youngest. Era el más pegado a él. He was the closest to him. El más que se preocupaba por ellos. He worried for him the most. Y la podía sostener. And could sustain her. Tenía algún dinero y la podía sostener. He had money and could take y él sabía que Juan trataría bien a su madre. If John would take care of his mother. Hijo, son, ocúpate de tu madre. Take care of your mother. Ámala. Love her. Respétala. Respect her. Obedécela. Obey her. Ama, shai, ramaya. Porque hay algunos. Because there are some. Que la frente se sonríen y dicen, sí, es mi mamá. That they smile. Pero no la respetan. But they don't respect cuando her. Cuando los manda a hacer un mandado. When she tells them to do something. Mira, mal, no se quiere levantar, aleluya. Make it up. Mira, ve a cruzar la calle, pon la cara. Mira, es tu madre, el amor de la madre. The love of the mother. Bíblicamente, es el segundo amor después de Cristo. It's the second love after God. Tu madre te ama. Your mother loves you. Elizabeth. Dios es contigo. God is with you. Elizabeth, tú no estás sola. Amén. Dios te ha dejado. Dios conoce tu corazón. Tu madre está segura con el Señor. Aleluya. Él es el único consolador. Venga. Yo no puedo decir no llores. Yo no puedo decir tranquilízate. Yo no puedo decir ten paciencia. Praise no, the Lord. Porque solamente Dios. Aleluya. Juan prontamente. John quickly. Tomó a María. Took Mary. Aleluya. Tomó a María.
podía. No dijo no puedo. He didn't say I can't. Sino que la tomó alabanza. He took her. Y se la llevó a su hogar. And took her to his home. Allí la cuidó. There he took care of her. Como si hubiese sido su madre. As if she was his mother. Gloria a Dios. Ahora alabanza. Now, viene la cuarta palabra. The fourth word. Aleluya. Aleluya. The fourth word is found. Aleluya. En Mateo 27, versículo 46. In Matthew 27, verse 46. Aleluya. Amado, estoy hablando de estas palabras. Beloved, I'm talking about these words. Pero es un tiempo de alegría. It is a time of joy. Un tiempo de darle gracias a Dios. A time to give thanks to God. No es tiempo de llanto ni de dolor ni de pena. Not time for tears or pain. Sino tiempo de alegría. But time for joy. Alabanza. Gloria a Dios. Mateo 27. Matthew 27. Versículo 46. Verse 46. Nos dice así. Aleluya. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli. Lama sabactani. Eli, Eli. Lama sabactani. Dios mío, Dios mío. Aleluya. ¿Por qué me has desamparado? Aleluya. Santo. Una palabra fuerte. A difficult word. Él se hallaba allí. Había una multitud grandísima. There was a great multitude. Pero estaba solo. But he was alone. Se sentía solo. He felt solamente alone. Bajo burlas. Alabanza. He only felt mocked. Allí no había ángel alabanza que lo fortaleciera. There was no angel there for cuando él estaba to en el desierto. And he was in the desert. Orando y ayunando por 40 días. Praying and fasting. Vino un ángel. An angel came. Alabanza. Un ángel y le ayudó. Aleluya. Le pasó la mano. He le dio agua. He helped him, he gave pero him allí water. En aquel momento. But in that moment, Jesús se hallaba completamente solo. Jesus found himself completely alone. Pone su mirada al cielo. He turns his eyes y le dice, Lama, Lama Sabactani. And he says, Lama Sabactani. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Why hast thou forsaken me? ¿Cuántos de nosotros en este momento o en algún momento de tristeza or in a moment of sadness, habrán dicho, me has desamparado? May have said, you forsaken me. Aparentemente él estaba desamparado. Apparently porque su padre, because his father, alabanza, al ver el pecado de la humanidad sobre las espaldas de su hijo, desvió la mirada. He looked away. Pero no porque lo había desamparado, but not because he forsaken, sino que se desvió la mirada. But he looked away. Tanto pecado de la humanidad. So much sin. Por eso él grita. That's why he shouts. Dios mío, Dios mío. My God, my God. ¿Por qué me has desamparado? Why hast thou forsaken me? Dice, por eso me ama, en Juan capítulo 10. John chapter 10. Me ama mi padre. My father loves me. Porque pongo mi vida. Because I put my life. Y la vuelvo a tomar. And I take it up again. Tengo poder. I have power. Para ofrecer mi vida. To offer my life. Para dar mi vida. To give my life. Y volverla a tomar. Take it up again. Aleluya. Gloria a Dios. Ya era alabanza. Aleluya. Una profecía. It was already a prophecy. Sabía que él tenía que morir allí. That he had to die there. En la cruz del Calvario. On the cross of Calvary. Nos vamos ahora a la quinta palabra. We go now to the fifth word. Juan capítulo 19. John chapter 19. Juan capítulo 19, versículo 28. John 19, verse 18. Aleluya. Bendecido Jesús. Amén, aleluya. Hay poder en mi Dios.
Amén. Aleluya. Se puede alabar. Gloria a Dios, aleluya. Se puede glorificar. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él está vivo. Amén. Él no está muerto, alabanza. Gloria a Dios. La única tumba vacía. Aquella tumba ha permanecido vacía. Nadie la ha ocupado, alabanza. Sino el Cristo maravilloso y glorioso. Aleluya. Dale gracias a Él por ello. Praise God. Versículo 28. Verse 28. Dice de esto. No. Gloria. Él tengo sed. Es Juan 20. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, eso mismo. Dice de